Nosotros creemos que con esta decisión que toma el Instituto Electoral, lo que se da es certeza a los ciudadanos, porque al ir partidos políticos que no habían registrado candidatos, podía generar confusión y podía esto llevar a cabo votación nula por parte de los ciudadanos al votar en dos logotipos. Creo que esto nos ayuda mucho a la democracia, a la transparencia, pero sobre todo a la certeza que tendrán los ciudadanos de que el voto que ellos lleven a cabo será válido. Son todo tipo de descalificaciones que nosotros estamos convencidos vienen haciendo desde el primer día de campaña los partidos del PAN y del PT. Son declaraciones y espectáculos mediáticos que han hecho. La semana pasada el espectáculo mediático que hicieron de que en las boletas el PRI quería que fueran todos los logotipos, aunque no fueran candidatos registrados, se les demuestra con lo del acuerdo del Instituto Electoral y con la petición que nosotros hicimos formal, que no es así. También con aquellos espectáculos montados y videos falsos de supuestas entregas ahí por parte de algunos candidatos, que se les demostró perfectamente que no es así. El espectáculo mediático que hicieron en el pacto por México, en la comisión que se estableció para evaluar a los programas sociales, mientras que en algunos estados del país en donde va a haber elecciones y en donde el propio presidente del PAN a nivel nacional ha dicho que no se han establecido estas mesas, aquí en Durango un gobernador que la instala en tiempo y forma y el PAN desdeñándola. Entonces son espectáculos mediáticos, le están apostando a la descalificación, a las campañas negras, pero nosotros no estaremos haciendo caso, seguiremos con las propuestas, con el trabajo en las casas, en los cruceros, por supuesto con propuestas y con proyectos por los candidatos del PRI.